Día 2 aquí en Starco, en esta edición en la que Startups Latam es por segunda vez media partner, pero por primera vez contamos con este stand donde estamos entrevistando a todos los participantes claves del evento. Y obviamente queríamos conversar con Andrés Posada de Davivienda, que fueron nuestros partners del evento del Startup Latam Week que hicimos el lunes y martes acá en Bogotá. Así que muy bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Sofía. Realmente que gracias por la invitación. Para nosotros es todo un honor hacer parte de este ecosistema, poder hablar con los emprendedores, poder dejar mensajes. Entonces, pues nada, muy dispuestos y de verdad que gracias por la invitación de este espacio. Buenísimo. Andrés, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las acciones que Davivienda tiene para las startups? Claro. Vamos que nosotros trabajamos realmente es para Grupo Bolívar, que es la holding empresarial de diferentes compañías. Nosotros ahí estamos con las principales compañías que son Davivienda, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar. Y nuestro enfoque ha sido construir un modelo de innovación que lleva en construcción ya hace 15 años. Pero hace 6 años comenzamos a entender qué era este mundo de los emprendedores, de las startups. Era muy curioso porque asistíamos a eventos y nos entregaban tarjetas. Ahí todavía no estaba tan de moda y en auge las startups, hasta ahora estábamos entendiendo. Pero entonces teníamos la visión de que había algo ahí que construir. Y comenzamos entonces a construir un área específica de trabajo con startups y en el principio nos costó muchísimo. En el principio tuvimos muchísimos retos, eso fue un proceso de ir evolucionando. Yo creo que además es un proceso que seguimos aprendiendo, pero lo que sí creemos firmemente es que podemos trabajar con los emprendedores en sinergia, en donde nosotros podamos resolver nuestros retos estratégicos que tenemos como grupo en cualquiera de las compañías y que los emprendedores pues también sean beneficiados de ese trabajo con nosotros. Buenísimo. ¿Y actualmente con cuántas startups han trabajado a la fecha y han logrado incorporar quizás soluciones a sus problemáticas o también hacer inversiones? ¿Cómo es el trabajo? Por supuesto. Nosotros hoy tenemos muchos frentes de trabajo con las startups o con los emprendedores. Tenemos diferentes programas. Tenemos nuestro CVC, que se encarga de hacer inversiones. Nuestro propio CVC nos ha permitido salirnos de las estructuras del banco y que podamos invertir de manera libre. Nosotros tenemos una tesis totalmente agnóstica y lo que buscamos es diversificar nuestros negocios. Hoy tenemos más de 20 inversiones dentro del grupo. Tenemos una línea de trabajo para empresas que ya son un poco más grandes. Por ejemplo, con Rappi trabajamos. En su momento ya son empresas que tienen que tener más de 1.000 millones en facturación y es un programa de escalamiento que eso lo hace la Fundación Emprende País del Grupo Bolívar Davivienda. Y desde innovación tenemos un trabajo que hacemos directamente con emprendedores que ya es esa conexión entre línea de negocio, startup para solucionar retos estratégicos. Esos son los frentes que nosotros tenemos para emprendedores. Buenísimo. ¿Y qué se viene para 2024? Actualmente, ¿con cuántas startups, por ejemplo, proyectan empezar a trabajar este año, sumar a su portafolio? ¿Y en qué espacio están esos planes? Mira, ahí te contesto, porque además no te terminé de contestar la pregunta anterior. Y hacia el final es, nosotros pasamos de un proceso en donde al final piloteábamos una startup al año, implementábamos una en 2 años. Hoy hemos aprendido a generar metodologías y hacer los procesos sistemáticos y el año pasado cerramos con 23 pilotos y 6 implementaciones ya reales dentro de nuestra oferta de valor. ¿Cuál es nuestra expectativa? Seguir trabajando más con el ecosistema, seguir haciendo más inversiones, seguir aumentando ese número de pilotos e implementaciones. Creemos firmemente en que el talento está ahí y que trabajando en co-creación podemos acelerar procesos para la organización. Buenísimo. Y si les puedes contar a las startups que están interesadas quizás en conocer y trabajar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? No, perfecto. Para todos los emprendedores que quieran trabajar con nosotros, nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para recibir todas las propuestas que ustedes tienen. Acá el mensaje que yo les quiero decir es, claro, somos institución financiera, pero realmente hoy tenemos un scope gigante. Todas las verticales las abordamos, temas de construcción, de salud, temas de scoring alternativo, temas de agro, mucho. Realmente las verticales que hoy abordamos están en todos los niveles y la invitación es toquen las puertas. Acá tenemos un equipo muy grande para recibir todas las propuestas que tienen y la idea es que podamos trabajar en conjunto. Buenísimo, muchas gracias, Andrés de Davivienda, aquí acompañándonos en nuestro stand en Starco.